Junto a los muros de la Catedral de León camina Ángel, que no pierde detalle de una de las obras cumbres. Con 81 años, ya jubilado, se acaba de graduar en Bellas Artes. Hemos charlado con él sobre su inquietud por aprender. Estén atentos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo vemos ya como algo lejano, pero el COVID persistente aún continúa en la vida de más de 85.000 personas en la comunidad. Los médicos han detectado hasta 200 síntomas físicos y psíquicos. Para mí hay días que levantarme y hacer la cama es imposible. Hacer cualquier labor del hogar es, bueno, un mundo. Caminar de aquí a ahí, pues no puedo. Mi vida diaria no es esta. A partir de ese momento cambió todo, porque yo ahora dependo siempre de médicos, hospitales. 3 años después, la realidad de la COVID en los hospitales de la comunidad es bien distinta. Tan solo este complejo asistencial de León y el Hospital de Burgos tienen pacientes con coronavirus en sus UCIs. La incidencia sigue en circulación controlada. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en España. En Castilla y León la sufren 55.000 personas. A veces cuesta dar con esta patología, ya que se convierte en crónica y sin dolor. Se puede tener un glaucoma crónico con tensiones altas durante mucho tiempo y no saberlo porque no hay ningún síntoma físico, no hay dolor, no hay nada, por eso se llama la ceguera silenciosa. Miles de familias vulnerables tienen que acudir a Cáritas para adquirir alimentos. Lo hacen en economatos o a través de tarjetas especiales. Allí estaremos para ver cómo funcionan. Pese al pacto del gobierno francés con los supermercados para abaratar los alimentos, el español lo descarta. Lidia Corral, ¿hay alguna cadena que vaya a realizar alguna cesta especial? Pues de momento en España solo hay una marca comercial que se ha sumado a una iniciativa similar, pero son muchas las familias que recurren a economatos o a las tarjetas que ofrece Cáritas para realizar la compra de productos básicos. Solo en Segovia, por ejemplo, 1.200 personas acudieron a Cáritas en 2022. Y esta semana el Supremo rechazaba conceder a una madre de una familia monoparental el doble permiso, es decir, también el de paternidad. Hemos hablado con Vanessa, una madre que disfruta de 16 semanas, pero que está en trámites para poder ampliarlas. La mayoría de afectadas son mujeres. Nos deja en una situación de frustración, de decepción, porque ya había un montón de tribunales superiores que nos estaban dando la razón y que estaban intentando que nuestros hijos tuvieran los mismos derechos que los hijos que nacen en una familia tradicional biparental. De nuevo, el pueblo de Traspinedo se vuelca con la familia de Esther López. Hoy se han concentrado para seguir pidiendo justicia tras una semana donde se han conocido algunas novedades sobre el caso. Fran Calvo. Sí, la unidad criminalística de la Guardia Civil ha entregado esta semana a la jueza los informes sobre los registros efectuados en la vivienda y en el coche del principal sospechoso, aunque estos no arrojan resultados concluyentes. Hoy aquí la familia y los vecinos de Esther López se han concentrado para reclamar justicia cuando se cumplen 14 meses desde su desaparición. Fin de semana grande para El Espinar, en Segovia. Allí se celebra la fiesta de los gabarreros. Esta semana se homenajeaba a quien cargaba con la leña del monte para calentar los hogares. Hoy se otorgan los premios Pino de Plata y el reconocimiento a los gabarreros veteranos. Hoy la nubosidad de las primeras horas se ha ido despejando y el sol hará acto de presencia en todas las provincias. Seguimos con temperaturas en aumento, llegando a los 22 grados en Salamanca. A punto de cumplirse 3 años del estado de alarma, la COVID-19 parece estar controlada, pero miles de personas aún sufren decenas de síntomas. Se calcula que entre un 10 y un 20% de quienes han pasado la enfermedad tienen COVID persistente. Si echamos números, en Castilla y León, como poco, lo padecerían unas
85.000 personas. Los profesionales han detectado hasta 200 síntomas físicos y psíquicos, desde pérdidas de memoria hasta urticaria o vértigo. A quien más afecta el coronavirus persistente es a mujeres de unos 40 años. La tos, la disnea, la fatiga, dolores musculares de todo tipo y también afectación psiquiátrica incluso, como depresión, ansiedad o miedos, patología dermatológica también. Toda la sintomatología del principio que se persiste más de 4 semanas o otros nuevos que aparecen a raíz del COVID. Desde hace tiempo Nicolás no se separa de esta agenda. Se preguntarán qué anota con tanto empeño. Aquí lleva sus tareas diarias porque hace 3 años perdió la memoria por culpa del COVID. No tengo nada de memoria, dolores de cabeza, mareos, cosas que te pasan de repente y no tienen ni lógica ni explicación. Cuando todavía ni había diagnósticos de coronavirus, le vio el neumólogo. Tenía un pulmón reventado y el otro en camino. Ahí empezó un largo periplo, operaciones, traqueotomías, prótesis como la que lleva ahora. Seguramente me quiten la prótesis Montgomery, otros 2 meses sin hablar y luego me puedan operar. Beatriz también arrastra secuelas del COVID. Lo voy hacia un lado cuando camino, por eso tengo que llevar un bastón. Tengo fotosensibilidad, o sea, a mí la luz me afecta muchísimo. A lo que hay que añadir dolores musculares, urticarias, acúfenos y depresión. No saben dónde está la raíz, no saben, porque las pruebas en teoría te van saliendo más o menos bien. Como ella, los afectados por COVID persistente piden más agilidad a sanidad. Asumir que realmente esto es una enfermedad que queremos mejorar. Y que nos hagan las pruebas lo antes que puedan, que nos vayan mirando lo antes que puedan y que nos deriven a todos a la unidad de COVID persistente. Ellos ya han asumido que su vida no volverá a ser la misma. Salvo esos casos más graves, la pandemia ya está controlada y mantiene un ritmo estable en su incidencia de 133 casos a 14 días. La situación de los hospitales es tranquila y apenas hay un par de provincias que registran algunos pacientes ingresados en UCI. Mónica Murciego. Sí, solo León y Burgos tienen ahora mismo pacientes con COVID en sus unidades de cuidados intensivos. La ocupación de las UCIs ha caído en Castilla y León hasta el 0,58%. Aquí en el Caule con el 1,49% de ocupación de camas con pacientes enfermos de coronavirus en la UCI y el 2,13% en Burgos. La pandemia mantiene la situación de circulación controlada, aunque siguen registrándose fallecimientos, 10 en la última semana, mientras los contagios se cifran en 825 en los últimos 7 días en la comunidad. Resistimos como pudimos a la pandemia, pero el coronavirus ha cambiado nuestros hábitos y nuestra manera de relacionarnos. Menos contacto, digamos, veías a cualquiera 2 besos, mamá, y ahora no. Lo que más me eso es el teletrabajo, me encanta teletrabajar. 3 años después, todavía la mascarilla y el gel hidroalcohólico viajan con nosotros y se han convertido en nuestra segunda piel. Parece como si la llevaras todavía en la cara y te echas la mano pensando que todavía la llevas. Aún ando con el líquido, depende de lo que sea, tal. La mascarilla, pues lo mismo. Y cualquier virus enciende las alarmas y aísla a los más vulnerables de la familia. No me dejan ir donde los nietos. No, mamá, no vengas, que por si acaso es gripe, no es COVID, pero bueno. Todos, más o menos, volvimos a nacer con la pandemia que nos abrió los ojos y nos hizo ver que somos vulnerables. Es una lección de humildad importante. A la soberbia de decir somos lo más, no, para nada. Un pinchacito, vale. Pero llegaron las vacunas y con ellas recuperamos nuestra vida. Aunque lo cotidiano es ahora distinto, porque ¿cómo olvidar el año en el que una pandemia nos robó la primavera? Mañana mismo este supermercado pondrá en marcha su cesta de la compra antiinflación. Tendrá más de 800 productos y tendrá unos márgenes de beneficio más ajustados. Es la primera cadena de supermercados que lo hace en nuestro país porque esa propuesta francesa de una cesta de la compra antiinflación no acaba de cuajar en España. Aquí los supermercados ven la medida innecesaria y también discriminatoria, tanto con el comercio local como con el mundo rural, por todas aquellas personas que no tengan acceso a grandes superficies.
Decenas de miles de familias necesitan de entidades como Cáritas para llenar la nevera de casa. Lo hacen gracias a Economatos. El año pasado, casi 1.000 abulenses, más de 350 hogares, usaron la tarjeta Monedero de Cáritas, un modelo que facilita acceder a alimentos básicos. Samuel Senovilla. Sin marcas, sin inscripciones, sin nada que permita identificarla. Con la tarjeta Monedero de Cáritas, las familias más vulnerables pueden acceder a los alimentos, dignificando su situación y evitando la estigmatización. Un modelo que poco a poco se está imponiendo al de los tradicionales economatos. Las colas del hambre obligaron a un cambio de modelo, un sistema que permitiese a las personas más vulnerables acceder a los alimentos sin verse señaladas. La tarjeta Monedero es una tarjeta como si fuese de crédito, sin ningún distintivo. Es un recurso que utilizamos, que empezamos a utilizar en septiembre del 2020 como una ayuda, lo más digna y lo más que aportara libertad a los usuarios que necesitasen ayuda de alimentos. Además, aporta más libertad en la elección de productos. Desde un pollo halal o poder ir a su carnicería de barrio con la gente, por ejemplo, árabe, hasta las necesidades sanitarias también. Cada vez hay más alergias. De esta manera, los clásicos economatos ven cómo sus estanterías se van vaciando de productos. La guerra de Ucrania, la avalancha de donaciones fue brutal. Cuando una familia dona para una cosa, tal y como está la cesta de la compra hoy en día, no tiene para donar de forma a lo mejor habitual. Y con el alza de los precios. Por todas estas razones, desde Cáritas solicitan donaciones dinerarias que sustituyan a los alimentos, para que gracias a ti puedan elegir. El Tribunal Supremo ha rechazado esta semana los permisos dobles por nacimiento a las familias monoparentales. Algunos juzgados estaban dando más semanas para el cuidado de sus hijos, pero ahora se cierra esa puerta. Las afectadas, porque la mayoría son mujeres, creen que la sentencia reafirma la desigualdad. Vanessa es maestra y está a punto de acabar su permiso de maternidad. Si me incorporara a trabajar, me voy a Soria, el niño tiene que ir al centro escolar con 4 meses escasos, cuando otros niños tienen la posibilidad de estar 6-8 meses en casa cuidados en exclusiva por sus padres. Por eso reclamó para conseguirlo. En España y aquí en Castilla y León, varios tribunales estaban dando la razón a madres solteras. Que estaban intentando que nuestros hijos tuvieran los mismos derechos que los hijos que nacen en una familia tradicional biparental. Pero esta semana el Supremo ha rechazado ampliarlo. Un mazazo tremendo porque nos dejan una situación de frustración, de decepción. El tribunal se justifica en que es el poder legislativo quien tiene que introducir el cambio y no los jueces. Buscas que haya más natalidad y esta raza que ahora está en auge la estás poniendo la zancadilla. En Castilla y León hay más de 100.000 familias monoparentales. La inmensa mayoría, 8 de cada 10, las forman mujeres. Los vecinos de Traspinedo han vuelto a reunirse para recordar a Esther López cuando se cumplen 14 meses de su desaparición y posterior muerte. La familia de la víctima ha pedido justicia y que se esclarezca de una vez el caso. En directo desde allí, Fran Calvo, cuéntanos, ¿qué mensajes ha lanzado la familia? Sí, la prima de Esther se ha dirigido contra el principal sospechoso y sus supuestos cómplices para reclamar justicia, tal y como esta concentración se ha hecho desde que desapareció Esther cada mes, en una semana en la que la jueza del caso ha recibido los informes sobre los registros efectuados en la vivienda y en el coche del principal sospechoso, aunque en esos análisis no se han encontrado indicios incriminatorios que permitan ordenar su detención. Mientras tanto, la familia y los vecinos seguirán concentrándose cada mes hasta que se haga justicia, tal y como han comentado. Y así piensas que quizás lo haga tu compinche, pues él solamente borró la centralita y no pisó el acelerador. Vuelves a dudar, intuyes tu final. ¿Cómo justificar esos más de 20 indicios que te delatan a los ojos de la sociedad? Dicen que el tiempo todo lo cura, pero es imposible que todas las heridas empiecen a cicatrizar cuando 14 meses después aún no hay nadie pagando por tu muerte. ¿Qué cosas puedo hacer desde aquí? ¿Pisarla? Písale el dedo gordo.
Pisar el dedo gordo, ¡pam! Ahí ya tenemos una. ¿Me lo he quitado encima? No, padre. Ahí tenemos al maestro. Han visto imágenes de un curso de defensa personal para mujeres. En los últimos años ha crecido el interés por ellos. En Valladolid, una asociación de personal militar está realizando entrenamientos para que mujeres conozcan de lo que pueden ser capaces con su cuerpo. Victoria ha venido con su hija. A mí me da un poco de tranquilidad pensar que ella se puede defender. O por lo menos eso, que no le pille tan desprevenida. Y Virginia no tiene miedo, pero quiere aprender. Saber defenderse, el poder, saber salir de una situación, de una agresión, un conflicto. Y este curso no va de pegar, sino que ante todo es un cambio de mentalidad. Nos pasa en muchas ocasiones que la mujer viene a los cursos, hace lo que nosotros decimos, pero en su cabeza está diciendo, esto no lo hago ni loca, esto no es para mí. No, nosotros lo que queremos es que la mujer se empodere. Y que aproveche sus fortalezas. Porque tenemos que tirar de las herramientas que la naturaleza nos ha dado. Flexibilidad, velocidad. Aunque este sería el último paso. Lo que intentamos es, primero, controlar por la palabra. Si eso no da resultado, pues vamos haciendo una escalada de la situación. De momento es una iniciativa en la lucha cuerpo a cuerpo con asesoramiento de psicólogos y abogados. El grupo UGFAS está llevándolos por toda España. En la comunidad, unas 55.000 personas sufren glaucoma. En España, algo más de 1 millón y es la segunda causa de ceguera. Se la conoce como la ceguera silenciosa porque, aunque desarrolla episodios con dolor, los hay crónicos muy difíciles de encontrar. Hablamos de glaucoma cuando la tensión alta del ojo atrofia el nervio óptico y esa atrofia poco a poco va reduciendo los campos hasta que en estados avanzados se llega a la ceguera. Por eso una detección precoz es vital. Porque una tensión alta lo que va produciendo es una reducción del campo visual, no se reduce la agudeza visual, sino el campo. Entonces, al principio, cuando se va perdiendo el campo lateral, en los inicios no se nota, se nota cuando ya hay una pérdida importante. Entonces, si se vigila periódicamente las personas que tienen tensiones en los límites o tensiones un poco altas, pues si se van vigilando y se pone un tratamiento adecuado, pues no se llega a ese extremo. En todo caso, es una enfermedad crónica que se puede frenar, pero nunca curar. Lo que se tiene perdido no se recupera. Por eso, si se detecta tarde, ya no podemos hacer nada. Porque una vez que está el nervio óptico afectado, la pérdida de fibras nerviosas que tiene el nervio óptico es irrecuperable. Entonces, lo único que se puede hacer es intentar que no avance, pero nunca hay recuperación. Por eso se recomiendan las revisiones oftalmológicas especialmente a las personas con miopía, las mayores de 60 años, aquellas que tienen diabetes y a los familiares de primer grado de un paciente de glaucoma. En el pueblo vallisoletano de Íscar se han manifestado los trabajadores de la industria de la madera porque protestan por su situación salarial. El convenio provincial del sector se encuentra bloqueado en la negociación. Los trabajadores exigen un sueldo digno al trabajo que realizan. Íscar ha sido desde siempre un pueblo maderero y un claro referente en la economía de la ciudad de Valladolid. La mayoría de los vecinos de este municipio llevan más de 30 años dedicándose a esto, una industria que da de comer a muchas familias y que a día de hoy supone el motor de la economía del pueblo. Íscar siempre se ha caracterizado por ser un pueblo maderero. Aquí en esta zona de la madera es lo que persiste, ¿sí? Es de lo que estamos viviendo, prácticamente el 60% de la población. Algunos, como Antonio, llevan 34 años dedicándose a esto. Hay que reconocer que nosotros que habíamos empezado éramos todos unos chavales. Ahora somos mayores, tenemos hijos. La industria maderera ha cambiado mucho desde entonces. Ahora todas las máquinas van con ordenadores. Esto no es como antes, que entrábamos con un serrucho y un poco más. Demandan la presencia de jóvenes. Hay que luchar por este sector, que venga gente joven. Claro, la gente joven tiene que venir a estas empresas
Pues claro, no van a venir por 800 o 900 euros, tienen que venir por un sueldo digno. Compiten contra industrias más grandes, pero juegan con ventaja. Que sí, que hay grandes superficies que lo pueden hacer, pero la calidad que hay en estas empresas no la tiene el IKEA. IKEA te lo tienes que llevar a casa y aquí te lo hacen y te lo llevan y te lo ponen. Este sector lleva décadas siendo el motor de la economía del pueblo y pretenden seguir siendo referentes en la provincia. Hace años era difícil viajar con perros y encontrar sitios donde los admitieran. Ahora está cada vez más extendido y algunas ciudades como Palencia se han declarado como dog friendly para que tanto turistas como vecinos puedan hacer planes con su mascota. Alba Míguez. Sí, Palencia ha dado ese paso de convertirse en la primera ciudad dog friendly de Castilla y León, para que el hecho de tener un perro no sea un impedimento para realizar la compra, para salir a cenar o incluso viajar, para que ellos también puedan disfrutar de todos nuestros planes como un miembro más de la familia. Son más de 70 los establecimientos que ya se han sumado a esta iniciativa. Se llama Merengue y acaba de llegar a la ciudad. Por eso lo primero es buscar un hotel donde poder alojarse. Aquí tiene la llave preparada ya, su habitación. Aquí te lo pongo para que bebas. Bienvenido. Y ahora sí, toca conocer la ciudad, hacer amigos y alguna que otra compra. ¿Una tienda que permitís entrar a los perros educados? Por supuesto, los perros educados siempre. Pasa por ahí, ve algo que le gusta y identifica la tienda como un sitio donde puede entrar con el perro y no siente ese apuro ni de tener que preguntar siquiera. Muchas gracias, que vaya todo bien. Hasta luego. Hasta luego. Palencia, al ser ciudad dog friendly, los turistas pueden visitar también los museos en compañía de su mejor amigo. La gente ya entra perfectamente con ellos. O sea, siempre lo decimos, que mientras estén educados, tienen cabida aquí en el centro. Y antes de volver al hotel, una pequeña parada para reponer fuerzas. ¿Qué desea tomar? Hola, un descafeinado, por favor. Perfecto. ¿Y para el perro algo? Un poquito de agua, ponle, sí, que hemos dado un paseo largo. Hace unos años igual nos costaba más tomar la decisión esa de admitir mascotas o perros, porque teníamos miedo de que muchos clientes pues no vinieran como consecuencia de tener perros. Pero yo creo que hoy en día eso está más que superado. Son uno más en la familia. Estupendo, hasta en misa tenían que entrar. El hecho de poder hacer planes con sus mascotas es un atractivo no solo para los que viven aquí, sino para quienes quieren visitar la ciudad. Y en Burgos este domingo se ha vivido una jornada de concienciación sobre el cuidado de la naturaleza. Unos 50 voluntarios han limpiado los márgenes del río Arlanzón. Muchos niños y miembros del club de pescadores han recogido toda la basura acumulada para que este río que pasa por la capital se siga manteniendo en perfecto estado. Dice el dicho que nunca es tarde y es lo que pensó Ángel, un leonés que se ha graduado en Historia del Arte con 81 años. Dedicó su vida a la ingeniería, pero quiso hacer algo útil tras jubilarse. Hace unos días defendió su trabajo de fin de grado junto a sus compañeros de 22 años. Pasea junto a la Catedral de León, el emblema de la ciudad. Tiene 81 años, es jubilado, sí, pero también recién graduado en la universidad. He sido muy aficionado a leer libros de arte, pero bueno, unas clases no me vienen mal. Así adquiero un barniz y empiezas poco a poco, te vas metiendo, y cuando te das cuenta, has terminado. Ingeniero de obras públicas de profesión, tenía claro que no pasaría su jubilación ni viajando ni en lo que estamos acostumbrados a ver. De jugar a la petanca, otros van a jugar, no sé, al mus, ¿no? Yo no he sido de juegos, he sido más bien de escuchar música, de leer. Al quedarse viudo decidió matricularse en Historia del Arte. Asegura que fue sencillo socializar con los jóvenes compañeros de aula. Ni de botellones, ni de fiestas. Charlamos, hacíamos el trabajo y nos tomábamos incluso un café y lo pasábamos. La arquitectura renacentista de la catedral fue precisamente el tema de su TFG. Y no me planteé hacer el TFG, digo yo, ¿para qué quiero un título? Pero no le voy a poner a la pared ni nada, las nietas, abuelo, lo tienes que hacer. No fue el único jubilado de su promoción, por eso defiende que cualquier edad es buena para seguir cultivando el conocimiento. Y van a conocer ahora a la segoviana Montserrat Sanz, que desarrolla en Japón un programa de enseñanza de español para ciudadanos nipones. Su método va destinado sobre todo a los mayores como herramienta de apoyo al envejecimiento activo.
El término ikigaidai se refiere en japonés a tener una razón por la que vivir, por la que levantarse cada mañana. Para los japoneses nunca se deja de aprender, el conocimiento en sí mismo es una razón para vivir. Con este lema nace la asociación sin ánimo de lucro que dirige esta segoviana. El español se estudia en 240 universidades como segunda lengua y hay unos 17 departamentos de español como especialidad, incluido el mío es uno de ellos. Y luego hay también programa de televisión y de radio para aprender español. Un proyecto que pretende ser más que una escuela de idiomas, un gimnasio de lenguas, donde los mayores de 60 años japoneses aprendan español y ejerciten su mente. El bilingüe activo puede retrasar los síntomas de Alzheimer u otras demencias en unos 4,5 o 5 años incluso. Para llevarlo a cabo, Montse lanza una campaña de micromecenazgo en la que se puede colaborar. Se puede donar desde cualquier parte del mundo y ya nos han donado desde Argentina, desde Canadá, desde Estados Unidos. Y no se trata solo de aprender idiomas, ya en el año 2013 se realizó un intercambio con ciudadanos japoneses que visitaron Segovia, una actividad que se quiere retomar este mes de abril. La fiesta de los gabarreros de la localidad segoviana del Espinar cumple este año su 24ª edición, un homenaje al esfuerzo y el sacrificio de aquellos que durante décadas recogieron leña del monte para mantener a sus familias. Fiesta declarada de interés turístico regional que reúne a cientos de curiosos. Allí se han entregado el reconocimiento de honor a los gabarreros veteranos y el pino de plata por parte del ayuntamiento. Este año el presidente de la Junta ha recogido a Alberto Guerrero el concedido el año pasado. Así es, en esta 24ª edición el presidente de la Comunidad de Castilla y León ha recogido en esta fiesta de los gabarreros el pino de plata que el ayuntamiento le concedía en la edición de 2022. En este año 2023 ese pino de plata ha ido a parar a título póstumo al vecino impulsor de esta fiesta, Juan Jesús María Chuso. Además han recibido sus galardones el gabarrero de honor Luis Cámara de 91 años y el arriero Blas Bartolomé de 93 como reconocimiento a los oficios tradicionales del monte. El presidente de la comunidad ha querido darles la enhorabuena. Y en especial a Chuso, que como muy bien se ha dicho lo ha sido todo en este pueblo. Esta es una fiesta que tiene la declaración de interés turístico regional, pero bien que merece que suba de categoría, con lo cual, Javier, alcalde, te invito a que apostemos porque sea una fiesta de interés turístico nacional. Y sobre todo lo que buscáis con esta fiesta es proteger aquello que es vuestro, vuestros montes. Y en el Burgo de Osma, en Soria, se está celebrando en estos momentos la final del concurso a mejor torrezno del mundo en categoría profesional, en el que participan 10 restaurantes. En categoría de aficionados, el premio se ha quedado en casa, un joven soriano que ya el año pasado consiguió el segundo puesto. El primer truco es ese, usar un buen torrezno y una buena materia prima, lo demás ya viene rodado. Alguno nos decía que de vender 2 cajas de pancetas a la semana, pues están vendiendo más de 10. Notan que viene casi todos los días gente a sus establecimientos a probar el torrezno, que es el mejor del mundo. Esta noche a las 11:45 disfrutarán de un programa especial dedicado al escultor salmantino Venancio Blanco con motivo del centenario de su nacimiento. Recorreremos su vida, su obra y su aportación a la artística mundial. Después a las 12:10 profundizaremos en su persona con el documental A solas con Venancio Blanco. Además te enseña a ver. Ya está todo preparado. Los Oscars se celebran esta noche en Los Ángeles. Últimos apaños para la fiesta del cine. Lo están viendo. Este año, por primera vez, la alfombra roja no será roja, sino color champán. El presentador de la gala bromeaba con ese cambio como prueba de no querer derramar sangre en referencia a la bofetada de Will Smith del año pasado. Esta edición, la película Todo a la vez en todas partes, es la favorita con 11 nominaciones. Pepper is short in George, black pepper is short in George. He dances, pay the rent, and to see that you're solid sense.